Hola, Cherpeja, ¿cómo vas? Soy Julián de Manda Super Intel Story. Ya ves, este es un juego divertido de plataformas en 2D, estilizado 2D, rollo Metroidvania, de julio de 2023, que han podido disfrutar un ratito. Aquí todo en el canal y me ha contado un poquito de qué va, ¿no? Dice Super Intel Story, una pequeña y divertida aventura sobre trabajar como un monstruo en un videojuego. Dice, usa diferentes disfraces, sea asesinado por héroes mientras tu jefe te grita. Dice, descubre la alegría de trabajar detrás de escena como pasante no remunerado en la industria de los juegos. Así que, como digo, me parece a mí que vamos a tener que ser el malo del videojuego. Lo acabo de instalar, lo acabo de abrir del tirón. Lo probamos un rato. Ya sabéis si os mola. Lo pilláis y Santa Pascua. No está en español, solo está en inglés. No está hecho con el motor gráfico Unity, así que no le puedo poner Unity Translate por si funciona. Pero no tira. Marvin está listo. ¿Qué? De acuerdo. Coño, que somos una oruga. Bienvenido a nuestra compañía para aventureros. R1 abrir. No puedo. La puerta está cerrada, no tengo tal. ¿Cuántas me subo por aquí? Ya está. Ahí no puedo ir. Obvio pone. Usa para usar la plataforma. A ver. Vale, ya está. Ya está roto de Metroidvania, ya está. Así que de la interna. Vale, pues ya no hemos colado. Detrás. Ha salido de una tubería a los Super Mario, bien. El bosque de los gusanos. ¿Qué pasa de aquí? Ataque de Caterpillar, ataque de cuál, ¿esto qué? Medio de la plataforma. Por favor, vea la plataforma. ¿Qué quiere que haga? Marvin, me está escuchando. Finalmente, camina normalmente y no ataque al héroe. Repito, no ataque al héroe. ¿Por qué no? Porque en este tutorial, Marvin. Y no ataca al héroe. ¿Dónde coño está el héroe, tío? Muere. Eso estuvo muy bien. Muévete a la siguiente para luchar. Nueva regla, un corazón. Va a cagar. No mate al héroe. ¿Qué lo has hecho? ¿Qué quieres decir? Por supuesto, soy un monstruo. Vale, no lo podemos matar. No, pues nada, que se pire, tío, ya está. Ah, ¿me tiene que dar casa por huevo? Una vez más. A ver, madre mía, chaval. Yo creía que íbamos a ser el colega ese, tío. No maté al héroe. Marvin, ¿qué demonio? No, nada, lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos y que nos mate. El héroe escapa con demasiados corazones. Recuerda qué tal, pero ¿cuántos corazones tiene el pavo? Ahora damos una vuelta y ya está. ¿Así sí? Suficiente habilidades, no sé qué. Vale, me tenemos que meter por aquí. Stock. Jugador. Cerrar.
Puedes equipar los trajes, no sé qué. No olvides cerrar la puerta. Nueva regla, dropea corazones. ¿Cómo dropeo los corazones? Drop ítem. Eso fue un buen entrenamiento. ¿Por qué? Pero el juego este se me está haciendo largo y pesado, tío. Lo único que se divierte es el héroe. ¿Era qué? No estaba mal. Regla de no sé qué. Eso es suficiente para mí. Dos monedas en la habitación. ¿Quiere que ponga dos monedas? Poner moneda. No mates al héroe. Estaba haciendo a propósito, no mate al héroe. No, lo único que quieren es que me quede quieto. Era la puerta del no sé qué secreto. Estaba haciendo a propósito, cierra la puerta, mantente muerto cuando te pegue una hostia. Esto es un puto coñazo, tío. Joder. ¿Ya está? ¿No puedo poner más monedas? Madre santa de... Poner moneda. Dropea un corazón cuando el héroe esté crítico. Veo un corazón, tío, que sí, compadre. ¿Eh? ¿Será el juego solo? El juego se ha cerrado solo, tío, no sé por qué. Capítulo 1, continuar. Y básicamente lo que hay que hacer aquí es que el superhéroe se divierta, ¿sabes? Y ya está. Sí, que dropee corazones. Venga, va, antes me liquida mejor. Venga, tómalo todo. Dropear, pero si no lo coge. Lo estaba haciendo a propósito. Tío, he cogido los dos putos corazones y lo he dropeado. ¿Qué más quieres? Joder, me deja la puerta de esa mierda abierta. Dropear ítem.
No dropees cuando la vida esté a full. Este juego es una puta castaña, compadre. Hacemos así, y ya está. Bueno, eso me lo voy a dar por aquí. La verdad es que este juego es raro y ya está. Yo no sé lo que me ha parecido, pero si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, lo voy a dar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros, no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.